¿Qué hay, gente? Nuevamente Fear Call, aquí con la parte 5 de Darksiders. ¿Se acuerdan el capítulo anterior? Pues habríamos descubierto la llave, abrimos la puerta. Igual casi no huevean, pero de igual manera quedamos hechos paste. Ups, esa onda, una poción. Ni modo, compas. Vamos a tener que utilizarla, pero vamos primero a jalar la pelota. Esta huevada, qué pedos. A ver, acción. ¿Qué mierda, huevón? Movete, pelota de mierda. Imagino que lo tengo que colocar en ese círculo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Vamos a ver. Cuidadito, cuidado. ¡No! Un poquito más. ¡Qué mierda está! ¡Guiado está esta cosa! Un poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, por fin. Cuevada de M esta. Ok, se nos habilitó esa onda. A ver, hay un jarroncito. Orito. 2107 de monedas. Ok, level 3. Una poción de vida. 2 de ira. Ok, hay un símbolo. Un símbolo, creo que sería nuestro tercer símbolo, si no me equivoco. Aquí salta. A ver. Está. Uy, ahí está, sí. Tres simbolitos. Más. Vamos a ver, veo en el mapa que hay como un cofre detrás de esta estatua. Vamos a ver si podemos irnos para allá. Ok, para no, para el otro lado. Para el otro lado, huevón. A huevón de mierda. Ok, vamos a ver. A ver. Ok. Este el maldito polvo. Vamos a intentar. Ok, ah, para este lado, huevón. Ahí está. Eso. Ok, está el pinche cofre de mierda. Abre esa onda. Ok, unos guantecitos. Pero de nada me sirve porque son para nivel 3. Un arma secundaria creo que era esa huevada. Hay más jarrones, más monedas. Vamos a tener que caernos otra vez, ahí está. Ahora sí, para el lado izquierdo. Ok, para arriba. Ok. Vamos para acá. ¡Ay! ¡Tu madre! Ok. A ver. Hay otro cofre de M. Vamos a abrirlo. Estamos cheques con estas cuestiones. Nivel 3 nos aumenta lo que es la defensa en 12. Otra poción. Ok. A ver. Estamos en la parte de arriba la segunda planta del caldero. Ok, vamos a ver. Por ahí no voy a poder subir. Ok, por acá es. Vamos a ver. Hijo de puta. Aquí está el otro. Ok, vamos a ver. Están unas boticas. Defensa, me baja. Nivel 3. Boticas de sabio. Y vamos a ir por acá. Para el otro lado. El que habíamos visto, si se fijaron. Que ahí para abajo. De igual manera, no tengo mucha sangre que digamos. Ve polvo de marica. Como putada voy a irme. Okay. ¿Por qué te paras ahí, cuervo de mierda? Ok. Vamos a ver, lo vamos a investigar primero. Ok, soltate. Otra vuelta. Aquí no hay nada, cuervo de mierda. Si me tiro para allá, vuelvo donde estaba, no jodan. Huevón. Ahora me voy por acá, tranquilo, a lo pacífico. Vamos a ver.
Caída libre. Es como dice mi hijo. Vamos a activar otra Palanqueiros. Ok, ahí está habilitado ya. Ok, nos habilitó la puerta. Bueno, por lo que vi ahí al fondo, tenemos que encontrar otra maldita llave. Vamos a utilizar la pocioncita, que no me van a pelar. A ver. Hijo de puchica. Por la banana nos bajas a la pata. Bueno, lo malo es que no puedo utilizar estas vainas porque son hasta nivel 5. Apenas voy nivel 3. Y me falta una huevada de subir. Llevo 126 de 504 para subir a level 4. De vida tengo casi la mitad. De ira pues tengo completa. Fuerza 10. Defensa. Me baja bastante. Arcano. Vamos a ver. Arma principal. Ok. Vamos a ver. 2345 monedas y 3 emblemitas. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, huevón. Me van a matar. Pero, puta, pero creo que había durado demasiado. Más bien con ese poquito de sangre. Ah, dale, dale, dale. Dale, dale. La mierda. A la mierda. Dale, dale. Esa onda. Otra. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú más? Nada. Ok, vamos aquí a ver si nos dan la pinche maldita llave. Vamos a ver, ¿será la misma llave? Primero vamos a asegurarnos si es la misma llave que nos dio. Nah. Era fijo, papi. Era fijo, papá. Eso que teníamos que encontrar otra huevada de llave. Y si es así, esta onda va como que ser medio tedioso, porque es como medio laberintón. Tal vez no me pierdo. Ok, vamos a ver. Venite, marica. Ah, conche tu madre, me van a matar. Bueno, vamos a utilizar la otra porción. Porción, la otra poción, ni que fuera pollo. Ok, las bombas de sobra pueden usarse para destruir la corrupción. Ay, mierda, pero me matan por estar leyendo. ¡Ay, mierda, mierda! ¡Ah, concha de tu madre! ¡Concha de puta madre que te parió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, ay! Vamos a ver si los puedo matar a estos dos perros aquí. ¡Ay, mate! ¡Ay! Miércoles, jueves, viernes y sábado. Ok, concha de tu madre. Vamos a ver... ¿cómo estamos con esta onda? Ok. Ok. A ver. Bueno. Aquí está una página de los libros de los muertos. Eso es lo que tenemos que encontrar. El que nos dejó el maldito surero aquel. Pero esta vaina no la voy a poder pasar por acá. No creo que pase por acá esta huevada. Bueno, pero vamos a ver si aquí tengo que poner uno y está la otra pelota, son dos. Ok, ahí está polvo, el maldito cuervo. Ah, ahí está la... vaina, ahí está la bombita. Vamos a habilitar primero esta vaina para... ok, ahí está. Vamos a ver. A ver... ok, si la colocamos acá, como que lo que hace, puta mierda, otra vez. Ay, venite para acá, pelota de M. Está. De P. No, ahí. Ay, dale un poquito, poquito. No, mierda, te moviste. No, 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 no. Un poquitito a la izquierda, ahí está. Ay, mierda. Ah, concha de tu madre, ocupo la otra. Vamos a ver. Va a tener que sacar de ahí esta vaina. ¿Qué? Pero ¿cómo la saco si no me deja agarrarla? Ah, aquí tengo que poner la otra. Ah, ahí está, el dilema. Ok.
Las bombas estallarán con una fuerza devastadora. Cualquier cosa que se encuentre dentro de la onda expansiva volará o se destruirá. La fuerza de la explosión de una bomba puede aprovechar para mover objetos grandes. Ah, con eso puedo quitar lo que es la piedra, entonces. Ok, vamos a ver si podemos hacerlo ahorita. Vamos a agarrar una bombita. Muerte de M. Muerte de M y no es de mamá. A ver, ahí. Pegarla de baje. Puta mierda, no le di. Ay, conche tu madre. Ok, un poquito más cerca, vamos a darle. Ahí, tendría que ser ahí. Vamos a ver si no nos falla la mierda. Otra vez lejos, concha de tu madre. ¿Qué pedos? Que no le da con huevos, no comió frijoles hoy, ¿o qué onda este maje del muerto? Se fue sin comer del otro mundo, ¿qué onda? Vamos a ponérsela en las meras tapas porque si no. Muerte no tiene la suficiente fuerza para mover esa piedra. Ahí, la mera tapa se la dimos, porque si no, puta. Ok, vamos a avanzar. Vamos a ver si avanzamos un poquito más rápido. Para que podamos avanzar de esta puta otra vez. Esta mierda, se me olvida esta verga. Ahí está, puta, pero esta vez me costó menos que en la anterior, joder. Vamos a jalarte para donde te corresponde. Para tu lugar, para que me habilites esa puerta de mierda. Me imagino que ya debe estar esa pinche llave. Porque ya solo veo un cofre y no hay otras puertas. Te deja ahí. Fijo, fijo, ha de estar la pinche llave ahí de mierda. Vamos a tomar otra bombita. Otras bombitas vamos a tomar. Vamos a ir avanzando de a poco, ¿ok? Vamos a ver. Ok, vamos a colocar aquí esta onda. Puta madre, que me cuesta esta verga. Me cuesta colocar esta onda. Poco de a poco, un poquito más para atrás. Poquito, poquito. Ahí está. Ok. Ya abrimos lo que es la pinche cofre de mierda ese. Fijo, fijo. 100% que es la maldita llave. Vaya. Está la huevona llave. Llave de esqueleto. Si tienen el mismo nombre, ¿por qué no abren las mismas puertas de mierda? No que lo hacen hacer pendejadas. Estos huevones de mierda. Perdón por la expresión, gente. Pero al menos le hubieran puesto otro nombre a la maldita llave. No el mismo nombre de la anterior llave. Bueno, vamos a ir avanzando un poco. Haciendo paréntesis, ¿verdad? Ok. Ahí está. Trágate toda esa llave, maldita mierda. Trágate la llave. Abrimos la puerta. Ay, esto no me gustó. No me gustó. A ver. Sé por qué, pero. Vamos a ver qué tal esta huevonada. El tiempo es crucial. Ah, concha de tu madre, es lo que les mencionaba antes. Esa papada se va a bajar. Se fijo, por aquí tengo que ir. Ya me atrasé todo. Perdí tiempo. Así que se va a bajar antes de que yo la pueda alcanzar. Ay, y me caigo. Concha de tu madre. Está abajo ya. Ah, puta madre, pues según el mapa me indica que hay un cofre detrás de esa huevonada, pero no veo cómo explotarla.
Vamos a ver. Ay, no te caigas, no te caigas, muerte. ¡Ah, conche tu madre! ¡No! ¡Ah, mierda! Subí. Ahí. Vamos a ver. Tenemos que hacer rápidos. Vamos a ver. Ok, vamos a bajar de nuevo. Ok, vamos a saltar por acá. Saltante de que baje. Mierda. Ok, estamos al otro lado ya. Ya de aquí lo que pase para arriba o para abajo ya no importa, creo yo. A menos de que me caiga. Si voy para arriba, a menos de que me caiga y tenga y vuelva a hacer nuevamente aquella parte. Pero ya le agarramos el feeling y vamos a va a ser un poquito más fácil. Eso espero. Ok. Ok, para arriba tenemos que agarrar. Esto para arriba. Para el lado izquierdo. Nos dejamos caer. Seguimos para allá porque solo hay una puerta. Ok. La cajita. Si puedes viajar rápido a la ciudadela, comprar un suministro desde cualquier mazmorra y volver, lo deja. ¿Dónde lo dejaste? ¿No? Se escucha interesante. Ok, hasta allá. Bombita de M. Y subí esa onda. Creo que va a ser un pinche puente. Sí, un maldito puente. Ok. Podremos. Creo que sí se puede. ¡No, no! ¡Ah, concha de tu madre! ¡Qué muerte más estúpida! Bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Like si les gustó. Ahí vamos a ir subiendo más partes. Se me cuidan mucho. Bye. Nos veremos pronto. ¡Chao!